La cresta no se me cae. Tu papi ya lo sabe, dos copias obligados, va. Esperar algo de ti, en buscarle un lado negro al cielo azul, escapar de la multitud. Es como mirar la vida sin efecto de actitud. Soy uno de los más antiguos aquí en Valledupar trabajando con el tema del rock, con el tema de la música alternativa. Y he tenido la oportunidad de compartir con muchos grupos, algunos exitosos, otros no tanto, unos que siguieron el camino y otros que se quedaron. Es el caso tal del proyecto Indian Summer, de un gran amigo con el que tuve el placer de trabajar. Empecé con una banda de punk que se llamaba Orto Social, la cual acabó hace muchos años. Después seguí con Circuito Análogo. Ahora último estuve tocando con Monofónico, una agrupación de música alternativa, con la cual disfruté mucho compartir el tiempo en el que estuve con ellos y bueno, mis felicitaciones a los muchachos porque cada vez siguen haciendo las cosas mejor y estoy contento por eso. Esperar algo de ti, buscarle... Ahora, después de haber tenido mi paso por diferentes proyectos en los que compartí con mucha gente, decidí retomar Sin Nodos, que era un proyecto que empecé en Bogotá, el tiempo que vivía allá, donde decidí formar mi proyecto solista. Lo había dejado aparte porque había decidido emprender nuevos caminos con distintos géneros musicales, como la música caribe, como la champeta y otras cosas. Pero bueno, creo que llegó el momento en donde tengo que dejar de pensar en cosas grupales y pensar en mí, y creo que había olvidado demasiado mi música, y al momento de olvidar demasiado mi música estaba dejando de vivir mi esencia, y este es el momento y he decidido retomar Sin Nodos. Esta canción hace parte del inicio de todo mi cuento musical. Creo que fue la primera o segunda canción que escribí, y creo que por recuerdo, por amistad, por amor, por arte, por estética y por muchas cosas más, creo que era necesario y justo que esa canción hiciera parte de este álbum que estoy grabando, y por eso he aquí el producto. Rockera tuvo su fuerza, ha tenido fuerza, y quienes quedamos aún todavía seguimos en pie de lucha, queriendo más rock, queriendo aceptación, queriendo más espacios culturales, porque es lo único que pedimos. Lo único que pedimos es espacio para compartir lo que nos gusta, tal cual lo puede hacer cualquier ser viviente de esta nación. Podría decir claramente que en las calles de Valledupar yo he encontrado cosas bonitas que en otro lugar no he encontrado. Yo aquí he encontrado música, he encontrado amistades, he encontrado bellas y tristes historias, y de hecho una de las últimas canciones que escribí para este álbum hace parte de una de esas bonitas personas. Era un habitante de la calle que murió hace 2 años y medio ya. Lo terminé conociendo y me hice amigo de él, me contó su historia, y de ahí plasmé una triste pero bonita canción que se llama La historia de un chirri de la Plaza Alfonso López. Para esto, pero yo pude encontrar
es el día para morir.